Hola amigos de YouTube, de todo el mundo, ¿cómo estáis? Soy Dragon Gamer y bueno señores, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno señores, hoy vamos a iniciar la UEFA Champions League y hoy vamos a arrancar ya con todo este camino de la Champions, hermano. Así que señores, también tengo una noticia que darles. Todos se preguntarán, están viendo la alineación y ¿dónde está Erling Haaland? ¿Dónde está Erling Haaland? ¡Hostia tío! ¿Dónde está Erling Haaland? Bueno señores, Erling Haaland tuvo un problema legal y obviamente el Borussia Dortmund demandó al Sevilla por comprar sin enterarse el Borussia de Dortmund y sin pagar la cláusula de rescisión, ya que Erling Haaland tenía tenía un contrato vigente con el Borussia de Dortmund y obviamente por eso el Sevilla se le vio obligado a devolver a su jugador al Borussia de Dortmund. Así que señores, Borussia de Dortmund tiene nuevamente Erling Haaland en su plantilla, así que señores, y el Sevilla le devolvieron el dinero que le había dado por Erling Haaland. Así que señores, por esa razón Erling Haaland ya no estará en el Sevilla, ya no jugará con el Sevilla, hermano. Muchos dirán, qué loco, hermano, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Pero por Erling Haaland traje a un viejo conocido, que es nada menos que Gerard Deulofeu. Es un jugador que ha estado en el Sevilla anteriormente y me ha gustado bastante cómo juega este jugador, hermano. Y Gerard Deulofeu va a ser el nuevo jugador del Sevilla. Así que señores, ahora necesito un delantero centro, porque Luke de Jong, no sé, no me lleno esas expectativas. Tengo por el momento 53 millones de euros y bueno, necesito un delantero. Así que señores, vamos a ver qué podemos traer, o los quedamos con Luke de Jong y los vamos mejorando, hermano. Así que no sé, pero por el momento sí voy a jugar. Así que voy a jugar este partido de la UEFA Champions League, jornada 1 de la UEFA Champions League. Así que señores, vamos a ver qué tal nos va. Bueno señores, vamos a jugar este partido de la UEFA Champions League, Juventus ante el Sevilla. Bueno, no vamos a hacer fichaje porque obviamente después de este partido se cierra el mercado de fichajes, así que por esa razón no vamos a fichar ya a nadie. Voy a quedarme con la plantilla que tengo, con Luke de Jong. Así que señores, vamos a jugar este primer partido con el Sevilla en la UEFA Champions League. Va a tener a Gerard Deulofeu en la plantilla del equipo del Sevilla, hermano. Así que señores, vamos a jugar este primer partido de la UEFA Champions League ante la Juventus de Turín. Vamos a ver señores, arranca el encuentro. Ahí está Ansu Fati, venimos con todo, hermano. Ahí está Gerard Deulofeu. Deulofeu se la tira para donde está Kangin Lee. Vamos a ver si puede venir Kangin Lee. El primer disparo, tía, pero ahí está. Muy bien, qué gran jugada de Ansu Fati, hermano. Qué gran tiro de Ansu Fati, pero pudo completar muy bien el portero de Gilles Buffon. Vamos a ver, ahí viene Danilo. Danilo se la tira ahí donde está de Gerard Deulofeu. Se puede venir Deulofeu, se puede venir Ansu Fati. Se la devuelve, es Deulofeu. Se puede venir Deulofeu, hermano. Y la mandamos al fondo de la red. La mandamos al fondo de la red, Gerard Deulofeu. Y bueno, señores, aparece el primero de un legendario del Sevilla. Miren qué gran jugada, hermano. Qué gran jugada. Y bueno, señores, la mandamos al fondo. Y bueno señores, aparece Gerard Deulofeu, primer gol en el partido para Deulofeu. Y bueno señores, aparece el primero. Qué gran jugada de Ansu Fati, vuelve a ganarla Ansu Fati, hermano. Viene encendido este chaval, en serio. Viene encendido este chaval. Si viene Deulofeu, se puede Angeli Buffon, el viejo Buffon, hermano, que todavía está en la Juventus. Y bueno señores, ahí apareció el bombazo de Deulofeu, pero muy bien Buffon, hermano, Gigi Buffon. Vamos a ver si puede venir, ahí la toca. Vamos a ver Deulofeu y la vuelve a tener. Ahora se puede venir Paulo Dybala. Dybala se la tira para Lucas Ocampos. Ocampos para Navas. Navas se la tira para Ansu Fati, pero muy pasada esa pelota de Ansu Fati. Bueno, señores, estamos ganando este partido. Estamos ganando desde el estadio del Turín, el estadio de Italia, el estadio del Juventus. Estamos ganando este partido. Bueno señores, arranca ya el segundo tiempo. Vamos a jugar este partido. Y bueno señores, estamos ganando por el momento. Estamos ganando el partido. La Juventus todavía no ha tenido aproximaciones en el encuentro. Vamos a ver, ahí estaba Dybala. Dybala para Sammy querida. Sammy querida, y la pierde querida, por favor, hermano. Vamos a ver, ahí está Deulofeu. Deulofeu se lo tira para... ¡Ey! Hostia, De Jong estaba en posición adelantada. Luke De Jong, hermano. Era una buena oportunidad para el cuadro del Sevilla.
Está en su Fati. Fati se la tira para Navas. Eso es Navas. Se la tira para Deulofeu. Vamos a ver Deulofeu. Hostia, qué pase, hermano, por favor. Qué pase. Y bueno, señora, ahí la recupera en su Fati, pero se le acabó la cancha. Se le acabó la cancha y Deulofeu, hermano. Bueno, señores, estamos ganando este partido muy cómodamente. El cuadro del Sevilla no ha tenido problema. La Juventus no ha presionado tanto. Cristiano Ronaldo muy desaparecido en el partido. Así es. Esta rostia. Ni siquiera controlar un balón puede Ronaldo, ¿no? Bueno, ya en los últimos instantes del partido, hermano. Estamos ganando este partido con el cuadro del Sevilla. Así que señores, vamos a ver. Ahí la tenemos. Eso es Navas. Navas se la tira para Campos. Campos se la tira para Kangin Lee. Intenta Kangin Lee. Pero señores, poco a poco se va terminando el partido. Se está terminando el encuentro. Ahí está Aowansi. Vamos a ver. Ahí la toca, hostia, y ahí estaba cerca el cuadro de la Juventus de complicarnos el partido. Y bueno, señores, termina el partido y terminamos ganando con un marcador de 1-0. Comenzamos muy bien la UEFA Champions League, comenzamos muy bien el camino de la Champions, hermano. Así que, señores, comenzamos con victoria contra la Juventus de Turín. Así que, señores, estamos muy bien, estamos arrancando muy ilusionantemente. Ahí está Ansu Fati, hermano, el mejor del partido. El mes. Y bueno, señores, ojalá que vayamos muy bien. Y bueno, el próximo partido será ante el Valencia, que sería el partido de la cuarta jornada de la Liga Santander. Así que, señores, vamos a ver si lo podemos jugar el próximo partido. Y bueno, señores, vamos a ver si podemos mejorar un poquitín a un jugador que sería a Luke de Jong. Necesitamos, hermano, Kangin Lee. Vamos a ver si podemos mejorar a Kangin Lee. La velocidad, potencia de Kangin Lee. Ahí lo tenemos, el jugador Kangin Lee. Y sube la resistencia, llega a 74 de resistencia, ojo. Pero aquí vamos a ver, no podemos comprar todavía. Tengo 109 monedas, no puedo comprar todavía un jugador. Así que, señores, así vamos en la liga por el momento. Con la victoria contra el Eibar, los ponemos en la tercera posición con 7 puntos. Y en la UEFA Champions League los ponemos en segundo lugar con el Ajax y el Sevilla con 3 puntos igual. La Juventus y el Olympiacos no sumaron en este partido. El próximo partido sería ante el Olympiacos, que lo tendríamos en el próximo episodio. Así que, señores, dejen su fuerte like si les gustó este video. Y para el próximo episodio, lo mínimo va a ser 20 likes para poder subir el próximo episodio, seguramente hoy mismo. Así que, señores, un saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Chao, amigos.